Bienvenidos a las 5 breves del Heraldo. La final de la liga entre Junior y Medellín se jugará el 8 y el 16 de diciembre. Así lo confirmó la Dimayor en la tarde de este viernes. El partido se disputará en el Estadio Metropolitano a las 7 de la noche, mientras que el juego de vuelta será en el Atanasio Girardot a las 4:30 de la tarde. Hay que estudiar la estabilidad a largo plazo, dice Mis Minas sobre Electricaribe. Así lo anunció la ministra María Fernanda Suárez tras conocerse la reestructuración del proceso de búsqueda de un nuevo operador de Electricaribe. El gobierno se hará cargo del pasivo pensional por 1.2 billones. A manera de rechazo, estudiantes y líderes sociales harán velatón este 7 de diciembre. Los dirigentes gremiales informaron que a partir de este viernes se declaran en asamblea permanente y ratificaron su decisión de realizar una nueva jornada nacional de protesta el próximo jueves 13 de diciembre. Tendero intenta evitar riña entre pandillas y era niña de 4 años. El hombre había accionado su arma para amedrentar una pelea entre pandilleros a las afueras del negocio cuando hirió en una pierna a un menor de edad que se encuentra en observación médica. No tengo nada, la carta de presentación de lo nuevo de Alejandro Sanz. Con una balada pop al mejor estilo de sus grandes éxitos y un video lleno de mucho sentimiento, Alejandro Sanz lanzó uno de los temas que hará parte de su nuevo disco, el cual se estrenará en 2019. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram y en Twitter nos encuentran como @elheraldoco y en Facebook como El Heraldo Barranquilla. Y estas fueron las 5 breves del Heraldo.